Más de 6.000 viviendas de interés prioritario serán entregados por la Administración Distrital en lo que resta del año. Las unidades habitacionales benefician a población vulnerable que accede a través de la Secretaría del Hábitat al subsidio distrital de vivienda. La Secretaría Distrital de Hábitat anunció que 11 proyectos de vivienda de interés prioritario que adelantan Bogotá están listos para ser entregados y podrán ser habitados antes de finalizar el 2015. En esta vigencia, lo que nos queda del 2015, se van a entregar más de 6.000 viviendas. ¿En qué localidades? En Bosa, Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Son proyectos que son financiados a través del subsidio distrital de vivienda en especie y que están destinados a los hogares vulnerables de la ciudad, principalmente hogares víctimas del conflicto armado, madres, padres, cabeza de familia, hogares que tienen algunas personas en condición de discapacidad o adultos mayores de 65 años. Los beneficiados hacen parte de las más de 7.000 familias a las que les ha sido adjudicado el subsidio distrital de vivienda, con el que tienen la posibilidad de cofinanciar una unidad habitacional de un valor menor a los 70 salarios mínimos legales vigentes. El 37% del valor de la vivienda está financiado a través del subsidio distrital de vivienda en especie. Los demás recursos los aporta el hogar o, en algunos casos, también nos está generando con alianzas con el gobierno nacional. El distrito actualmente gestiona otros 15 proyectos que completan 4.000 viviendas de estas características que deberán ser entregadas durante la siguiente administración.